Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos figuras de Black Panther Legacy Collection, que vendría siendo Churi y Nakia. Yo esta figura no la iba a comprar, pero la verdad es que ayer la encontré a muy buen precio, que prácticamente me traje las dos figuras por el precio de una, estaban a mitad de precio. Así que las compré. Y como ya hemos visto en los trailers de Wakanda Forever, estas dos figuras van a estar en la película. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como ya hablé un poco de esta figura en el inicio del video, Nakia, si no mal recuerdo, va a pasar a estar en el equipo como de los Atlantes, o tenía una armadura de ellos, no sé por qué, vamos a ver qué pasó con ella, qué por qué está con esa armadura. Y Churi, se supone que vendría siendo la nueva Black Panther, pero que la verdad, vimos el traje femenino y todo, y parece que es ella, pero no hemos visto la cara de ella con el traje, entonces no se puede asegurar al 100%, pero es lo que yo creo que va a pasar. La primera figura que vamos a abrir y revisar su empaque va a ser Nakia. La verdad, a simple vista ya estoy viendo un par de cosas que no me gustan, pero la vamos a ver una vez que la saquemos la figura. Por el costado tenemos una imagen del personaje, por el otro costado exactamente la misma imagen, y por la parte de atrás otra imagen del personaje con una pequeña descripción. Así que bueno, pasemos a sacar esta figura. Bueno, la figura viene de esta manera, solamente trae estos accesorios, que vendrían siendo sus armas. El fondo es exactamente el mismo que vimos en la figura de T'Challa y Killmonger. No hay mucho que contar, voy a pasar a sacar la figura. Bueno, aquí tenemos a la figura. La verdad es que tiene un muy buen esculpido de traje. Se ve muy, pero muy bien. Esa hombrera que tiene más grande por este costado y por el otro no la tiene, me parece un muy buen detalle. Se ve brutal. Me gusta mucho la figura en esculpido y pintura. A lo mejor la pintura no tanto, pero el esculpido se ve bastante bien con muchos detalles. Tiene el logo de Black Panther. Se ve pero muy, muy bien. Así que mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae un poco dura la articulación de la cabeza, porque eso es lo máximo que podría bajar y eso es lo máximo que podría subir. En el hombro gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el otro hombro, ya que trae esta armadura, no puede subir el brazo más que eso. Eso es lo máximo, o sea, debieron haber hecho que se pudiese separar esa parte para que hiciera la articulación completa, como la hemos visto en otras figuras. No trae articulación de bíceps, malísimo, y solamente un punto de articulación en el codo. Eso es lo máximo que puedo articular, o sea, no me gusta para nada porque esta es una figura, no sé si acróbata, pero sí tienen buenas poses de pelea, entonces esa falta de articulación la limita. Articulación de muñeca que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo, normal. Trae esta articulación de pecho que gira en 360 grados, se siente raro al girar. Articulación hacia arriba y hacia abajo. No trae articulación de cadera. En articulación de las piernas, eso es lo máximo que puede flexar hacia arriba, que no está nada mal. Tiene articulación de muslo, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en la rodilla. No es mala articulación, pero siento que está mal trabajado aquí porque choca y por eso no puede articular más. No trae articulación de bota. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Estos vendrían siendo sus accesorios, que se ven bastante bien, la verdad. Bueno, esta es una de las pocas formas que encontré para ponerla en una pose de pelea, ya que al no tener tanta articulación en el tren superior cuesta mucho como ponerla naturalmente con estos discos. No sé qué nombre tenían estas armas, pero sí me acuerdo que las tenía. En mi opinión, si encuentran esta figura a buen precio, vale la pena comprarla. Si no, no lo sé, porque la articulación del tren superior es muy deficiente en relación a una figura normal. Esto es una figura básica, simplemente. Bueno, pasemos a Churi. Aquí tenemos la caja de Churi. Como podemos ver, trae dos accesorios solamente, que son los blaster, o no sé cómo se llamarán, pero eso es que disparaba como una onda sónica, no me acuerdo, pero eso es lo que tengo en mi cabeza. Por el costado una imagen del personaje, por el otro costado igual, y por la parte de atrás podemos ver una pequeña descripción del personaje y la imagen también
de este personaje. Como siempre les comento, la descripción de estos personajes van a estar en la descripción del video. Así que bueno, mejor abramos esta figura. Bueno, la figura exactamente lo mismo que la figura anterior, el mismo fondo, solamente dos accesorios, no trae mano intercambiable ni nada adicional. Así que voy a pasar directamente a sacar la figura. Bueno, aquí tenemos a Churi. No es una de las mejores figuras para mí personalmente, no me gusta tanto este personaje. Pero tampoco lo odio, o sea, un personaje entre comillas para mí un poco irrelevante, pero no sé, no le tengo tanto aprecio, no sé si no me gusta su forma de ser o su personalidad, no lo sé. La verdad es que tiene un muy buen esculpido, se parece mucho al personaje de la película. Todo esto como muy wakandiano con todo. Me parece una muy buena figura por ahora. Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo y hacia arriba. Muy buena articulación. También tiene articulación media dura, igual que la otra figura, no sé por qué. En los hombros gira en 360 grados. Articulación hacia arriba, buena articulación. No trae articulación de bíceps, que esto no me gusta para nada. Exactamente lo mismo que la figura anterior, solamente un punto de articulación en el codo. Que esto no me gusta para nada. Y en las manos, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Yo creo que eso es lo que no me gusta de este personaje, que lo encuentro como muy delgado y muy alto. Entonces se ve como muy... un palo, no sé cómo explicarlo, como muy larguirucho. En el pecho giran 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, prácticamente nada. Y hacia abajo también. Prácticamente nada de articulación en el pecho. No trae articulación de cadera. Y las piernas, esto es lo que puede subir. Articulación de muslo, que giran 360 grados, sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en la rodilla. También viene media dura la articulación. Pero no está nada de mal. Qué pena que la articulación del pecho y la de los brazos sea tan mala. No trae articulación de bota. Y la típica articulación de pie, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Aquí podemos ver los dos accesorios que trae esta figura. Y la verdad es que se le ponen súper fácil porque simplemente van encajados ahí en los brazos. Bueno, exactamente el mismo problema con esta figura, no tiene muchas poses con las que uno la pueda posar por el problema que tiene la articulación en el tren superior de la figura. Entonces esta es la mejor pose que logré encontrar porque si la dejo por ejemplo así, se le ve la mano, o sea, no se ve muy bien, es mejor que de esta manera. Y bueno, no está nada mal la figura, pero no sé si valen $45. Qué bueno que no pagué eso. Bueno muchachos, y así vendrían viéndose las dos figuras juntas. No me parece una mala figura, pero no son las mejores, o sea, si la encuentran en oferta, cómprela, vale la pena. Por $45, que es lo que me costó a mí, que el precio completo normal, no creo que lo valga. Porque la verdad, trae muy mala articulación en el tren superior, porque son figuras básicas. Y en el tren inferior no trae mala articulación, porque traen dos puntos de articulación en la rodilla, pero son puntos de articulación a la vista, o sea. Si a ustedes les gusta mucho el personaje, cómprenla, obviamente. No son malas figuras, pero si la pueden encontrar en oferta, mejor. Así que, como siempre les digo, por favor apoyen al canal, dejen su like, comenten, compartan con su amigo y nos vemos en el próximo video.